Muy buenas gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, pero me preguntarán por qué estoy en esta página, digo en este canal. Bueno, hoy día veremos cuánto vale el avatar del famoso youtuber Crowebs con más de 1 millón de suscriptores. Vamos a su cuenta para ver cuántos Robux ha invertido en su avatar. Gente, acá estaría su skin, es esta. Y vamos a ver su primer ítem. Vamos a comenzar por el cabello. Gente, este sería el primer accesorio que él tiene. Él se llama pelo de científico loco. Tiene un valor de 175 Robux. No es el pelo de neón científico loco. Ese no es, porque tiene de diferencia entre el precio y entre la forma del cabello y de los lentes. 175 Robux invertidos en este pelo. Vamos con lo siguiente. Que por cierto creo que va a ser la ropa. Este es algo raro porque su camiseta oficial, porque también hay reventas, pero esas son del mismo diseño. Pero el que tiene originalmente es esta, pero que raramente no tiene un precio exacto porque no se puede conseguir. Pero... pero también hay reventas como esta, que es el mismo diseño y valen 5 Robux. Entonces, podríamos decir que ahí tiene un total de... más o menos, si quieres copiarle la skin, tendrías que gastar hasta ahora unos 180 Robux. Vamos con el siguiente. Después seguimos con su cara de su avatar. ¿Qué es esta? Se llama Sonrisa Amistosa y vale 25 Robux. Entonces tendríamos 205 Robux invertidos para si lo quieren copiar. Vamos con el siguiente. Los pantalones. Los pantalones son completamente gratis. A ver, voy a obtenerlos. Ah, ya lo tengo. Discúlpenme. Esos se llamaban sombrero de vaquero. Digo... pantalones de vaquero y eran gratis, así que hasta ahí seguimos con 205 Robux. Vamos con el siguiente. Después tendremos a Horda de Suricatas, que vale 400 Robux. Entonces hasta ahí, para si quieren copiarle, tendrían que invertir 605 Robux. Vamos con la siguiente. Gente, este sería el que nunca, pero nunca podrías ni de reventa. Se llama Aras Doradas del Viajero. Ya no está disponible, pero como yo soy muy investigador, Investigation, estas alas eran del evento Ready Player One y se conseguían mediante... cubrir las tres llaves. Ok. Más información les puedo dar. En ese evento también se podía conseguir un Dominus, que era el Dominus que solo la primera persona que recogiera las tres llaves. ¿Cómo decirlo? O sea, que... descifraran las tres llaves, primero se llevaba el Dominus. Pero Roblox dijo, pero o sea, los que lo consiguieron después de merecen algo, ¿no? Y Crow fue uno de ellos que completó esto y pudo obtener estas alas. Y ahí terminamos sin pero les recuerdo algo. Si quieren seguirme en mi perfil, se llama MSB9501, como ven en pantalla, así se escribe. Y los usuarios que le van a aparecer es el mío. Y si me quieren seguir, lo único que deben hacer es ponerme en los tres puntitos. Poner seguir es la primera opción que aparece, pero como no me puedo autoseguir, pero ustedes creo que sí tienen la opción de seguirme. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos. Bye.